Jaime Castillo llegó al templo de la Iglesia María Auxiliadora. Para su sorpresa, las puertas estaban cerradas y la homilía se canceló por prevención ante la pandemia de coronavirus. Eso es lo que se lee en un comunicado que fue colocado fuera de la iglesia. Ha cerrado el templo, pero está abierto para que vayamos a capilla a orar. Sí, al Santísimo. En nuestra casa, en nuestros hogares, podemos estar orando siempre también, si no es posible que los templos estén abiertos, ¿no? En Catedral Metropolitana, el panorama es diferente. Como medida preventiva, se desarrollaron dos misas paralelas en el Templo Mayor y la cripta para evitar las aglomeraciones. Por el problema que está sucediendo de la contaminación del coronavirus. Entonces la gente no quiere que haya más de 200 personas en una actividad, o sea, en cualquier parte de que sea. Entonces por eso se han dividido las misas en dos partes, abajo y aquí arriba. Pero hay que orar por que no entre esa enfermedad aquí, porque mire cuánto se ha perdido en otros países, ¿va? Entonces hay que ponerla en manos de Dios, eso es todo. Sí. La iglesia ha decidido no suspender las homilías y aprueban las decisiones tomadas por la asamblea y el gobierno al decretar emergencia nacional junto a las restricciones de la libre circulación. No descartan tomar otras medidas si se reportaran casos de COVID-19 en el país. Sinceramente me parece que lo que ha hecho el gobierno ha sido muy atinado. Adelantarse a prevenir cuanto más pueda. Yo creo que está muy bien. Y no lo digo yo, lo dice un concierto de personas incluso fuera del país. Estas dos leyes que la Asamblea aprobó, me parece que es necesario, que es justo. El arzobispo también hace un llamado a la población para que acate las recomendaciones y los decretos aprobados en las últimas horas. Eso no es vacación, eso no es para divertirse. Eso no es para ir a reunirse allá y hacer una buena fiesta, un buen baile. Mire usted, ahora sí, estamos bien, no hay problema, no hay presión de exámenes ni nada. No, señor. Es para estar en casa, en cuarentena. De ser necesario, dice que pondrán los templos a disposición de las autoridades para apoyar los esfuerzos en favor de la salud de los salvadoreños. Perdón, y si es necesario en algún momento que nuestros templos sirvan para otras funciones, para atender la crisis, lo vamos a hacer también, por supuesto. La medida de evitar el contacto en el saludo de la paz y recibir la comunión con las manos se mantiene. Los templos que han cerrado sus puertas transmitirán las homilías vía Facebook y sugieren a sus feligreses orar para evitar que la pandemia de coronavirus ponga en riesgo la vida de los salvadoreños. Con imágenes de Ever Ábalos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.